Este es el más pequeño personaje de nuestra historia, y acaso el único feliz. Para él la vida apenas ha comenzado. No sabe de luchas ni de lágrimas. Es un chamaco pobre de barriada. Un niño de quinto patio que vuelve de la escuela, ansioso de la merienda y del cariño maternal. ¡Fuera de mi casa! ¡Que no es ni asilo ni beneficencia pública! 9 meses de renta y todavía quieren que se les espere. ¡Vámonos! ¡Eso sí que no! Si toca a mi hijo, soy capaz de matarlo, aunque sea con las uñas. Rosa, hijita, cálmate. Dios tendrá compasión de nosotros. A ver, Tarta, a trabajar. Y tú, Tajimaro, ayúdale. ¡Píquenle! Carga la máquina de escribir. De coser. De coser. Todo eso lo hace usted porque no hay aquí quien le pueda parar a usted los tacos. Si estuviera aquí mi hijo Ramón, él le daría a usted su merecido. Su hijo está donde deben estar todos los tipos como él, en la cárcel. A donde algún día irá usted a parar. ¿Y a usted quién le ha dado vela en este entierro? ¿Cuál entierro? Si tan siquiera fuera el suyo. ¡Cállese, baboso! Baboso. Ni tanto. Un hombre de conciencia y no un Judas sin corazón como usted. Pero ya las pagará, don Pancho. Ya las pagará, mire. ¿Y a poco me las vas a hacer pagar tú, imbécil? Abuelita, no llores. Sí, mi hijito lindo. Y usted, vieja llorona, no me venga con que está enferma. Ahorita mismo me abandona usted la cama y se me larga también a la calle. ¿Entendido? Tenga piedad de mí, señor. ¿Creen ustedes que yo acabo de comprar esta casa para hacer obras de caridad? Pues están muy equivocados. El que no pague, se me larga a la calle. Espérenos unos días más. Tal vez mi hijo pueda mandarnos algún dinero de lo poco que gana. Allá donde está. ¿Su hijo? Mire, señora, yo estoy bien enterado de quién es ese rey de la carambola y de los años que lleva en la Penny. Y ahí no le va a mandar ningunos dólares. Así es que, a la calle. ¿Y qué hacen aquí parados, idiotas? Los muebles pesados primero. Y abusados, muchachos. Que yo voy a la cantina a echar un telefonazo y regreso luego. Ramón, mi hijo. ¿Por qué no hará un milagro la Virgen del Sagrado Corazón? Señor, aquí estoy, después de estos años de encierro, a tus pies. Gracias porque me sacaste de esas tinieblas. Gracias, Señor. Padre nuestro que...
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venganos el tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen del Sagrado Corazón, que no se ha oído hasta ahora que nadie que recurriese a tu patrocinio, implorase tu auxilio y pidiese tu socorro, haya sido de ti desamparada. Se me regresa, y si no queda nada, te lo traes también, ¿no? Está bien. Señora, le juro que... Nosotros no tenemos la culpa. Nomás somos mandatarios. Lo comprendo. Son los primeros pistoleros buenas gentes que conozco. Con permiso. ¿Qué, ya? Igual. Tanto como ya no se puede decir. Oh, hombre, pero cállate. Desde que ves las películas de Sandrini ya no sé qué hacer contigo, caray. Bueno, que ni al cine se puede ir uno. Es que no tiene usted corazón. Esto le va a costar caro. ¿Más? Sí, señor, porque eso no es legal. Las leyes en México son muy humanas y no permiten que se haga un lanzamiento cuando una de las personas que habitan la casa está enferma. Y luego por sus propias pistolas, sin los trámites del juzgado ni nada. Pues, ¿dónde se ha visto eso? Veo que está usted muy versado en leyes, joven. Pero le advierto que la única ley que cuenta aquí es la mía. Sí, claro. La ley de Caifás. Al que está amolado, amolarlo más. Ya déjese de canciones. Yo sé mi cuento. Tómese esta tacita de té, doña Blanca. Le caerá bien. Gracias, jovita. Qué buena es usted con nosotros. ¿Ya lo ven? Esto es lo que estoy dispuesto a hacer con todos los morosos. ¿Qué, ahí estuvo? Ya está todo listo, patrón. Bueno, toma la llave. Cierra la puerta de la vivienda y vámonos. ¡Sopa! Es él, doña Blanca. Ramón, hijo mío. Me ha escuchado. Mamá, mamacita linda. Hijo de mi alma. Mi viejito. Pero, ¿esto? ¿Qué ha pasado, madre? Este señor... Ya cerré la puerta. Ahora cerrando la boca. Se dice los psicólogos. Hombre, cállense, caray. Mire, señora, para que vea que no tengo mal corazón, aquí tiene 10 pesos. Con ellos puede buscar acomodo para esta noche. Un momento. Mi madre no necesita limosnas de usted. Es el nuevo dueño de la casa. Porque se le debían algunos meses, vino y sacó los muebles a la brava. Este cuento ya se acabó. Vámonos. Oiga, señor, un momento. ¿Me hablabas a mí, muchacho? ¿Y quién eres tú? Ramón Vallarta. Ah, el que está en la penitenciaría. Estaba, pero ya salí. Y le pido que no me tutee. Soy un hombre libre y digno de respeto. Si algo hice, ya lo pagué. Hasta que alguno de tu familia pagó algo. Mire, señor, le ruego que no se burle. Es una pena muy grande para un hijo volver a su casa después de tantos años de encierro y encontrarse a su madre enferma y tirada en la calle. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Le suplico que me deje meter los muebles otra vez. Mi madre ya no está desamparada. En cuanto yo trabaje, le pagaré todo lo que le debemos lo antes posible. Palabras, puras palabras. Cuando yo tomo una decisión, no acostumbro a hacerme para atrás. Y menos fiarme de gentuza como tú. Pues alguna vez tenía que ser. ¡No, hijito, no, por Dios! ¿Le entramos? Mejor le salimos, ¿no? A lo mejor nos suenan a nosotros también. Oh, sí. ¡Ay,
susto, man. Qué duro le dimos. Deme la llave de mi casa. ¡Démela! Toma. ¿Lo mato? No digas tonterías. Quédate quieto. ¿Me da mi llave? Tenga. Pero esto le va a costar caro. Al que le va a costar caro es a usted. Si a mi madre le pasa algo por su culpa. Y lo que tenga que reclamar, hágalo por las vías legales. Tenga. Y otra vez que quiera usarla, no olvide que las pistolas se disparan con el corazón. Y usted no tiene ni arranque ni corazón para hacerlo. No seas bárbaro, mano. ¿Qué has hecho? No tengas miedo. Los cobardes solo usan eso para asustar a los pobres. Vamos a meter los muebles entre todos. Ayúdenme. Madrecita, no se asuste. Ay, hijo, me parece un sueño. La Virgen me oyó. Vamos, vamos para adentro. Sí, pero tengo miedo. Ese hombre puede volver. No tema. Nadie la sacará de aquí mientras yo esté a su lado. Qué grande es Dios que te ha devuelto a mis brazos, hijo. Ahorita preparamos todo. A todo dar, Ramón. Has vuelto tan chicho como antes. Y todavía no te he dado las gracias, hermano. Tienes razón. Javier ha sido como un hijo para mí. Gracias, mi cobrador. Y ahora se acuesta y se duerme sin pendiente. Mientras yo voy con mi hermano a ver al señor Francisco Ledesma, que fue quien dio la fianza para que yo saliera de la cárcel. ¿Y cómo pudo? ¿Es de la policía? Es un hombre bueno, amigo del director de la penitenciaría, que tiene grandes negocios. ¿Negocios? Sí, pero no se inquiete, madre. Mi pasado murió. Volveré a ser el Ramón, trabajador y honrado, que usted quería que fuera. Eso es lo que más gusto me da oírte decir, hijo. Gracias, Jovita. No hay de qué, Ramoncito. Hasta mañana, doña Blanca, que descansen. Gracias, Jovita. Muchas gracias a todos, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué están? Ponme sorpresas. Bueno, mi viejita, usted me va a hacer el favor de dormirse mientras yo voy a dar las gracias a ese señor, ¿eh? Sí, hijo, pero no tarde. No, madrecita linda. Adiós, Rosita. Hasta mañana, Javier. Nos vemos. Que alivia, doña Blanca. Ramón. ¿No le das un beso? Es de tu sangre, Ramón. Despréciame a mí si quieres, porque yo soy la culpable. Pero él no. Él es inocente y tú eres bueno. Ledesma, lo que tú quieres es ir a ver a Carolina, no nos hagamos guajes. Desde que me notificaron la orden de libertad, pareció como si me hubieran salido alas del corazón. Mi primer afán fue verlas a las dos, a mi madre y a ella. ¿Dónde está? ¿Vive en el mismo sitio? No, ahora vive en una casa de esas grandotas a todo dar de allá de la colonia del Valle. Pues ándale. ¿No que ya no te interesaba verla? Mira. Cuando creí que no iba a salir de la cárcel hasta cumplir la condena, decidí no verla más. Me pareció que no tenía derecho a su fidelidad. Eso era tanto como condenarla a sacrificar su juventud esperándome. Era un crimen. Por eso, cuando fue a visitarme a la Penny en este último año, nunca quise verla. Pero ahora que he salido antes de tiempo, quiero recuperarla, hacerme digno de ella, pedirle perdón, demostrarle cuánto la quiero y trabajar. Trabajar para ella y para mi madre. Ser un hombre de bien. Ah, qué Ramoncito este. Palabra que tiene muy buen corazón, mano. ¿Y tú sabes bien la dirección? Simón. Me gustaría llevarle un poco de música. No sé, creo que a ella también le gustaría, ¿verdad? Pues claro. Si quiere, yo te consigo unos cuates que tocan la guitarra a todo dar para que te acompañen.
Nomás que tiene que ser así de noche. ¿Por qué de noche? Porque las guitarras son robadas. ¿Usted cree que su hija Carolina está dispuesta a acceder? En mi casa mando yo, don Cosme. Y mi hija obedece mis órdenes sin discusión. Pero en las cuestiones de amor, algunas veces las mujeres no se dejan gobernar. Dígale a su patrón que esté tranquilo. Acepto sus condiciones. Mis negocios quedarán en sus manos por completo. Y yo entraré en sociedad con él en la proporción que desea. Como compensación. Haré que se case con mi hija, que es lo que más quiero en el mundo. Dígale que podemos fijar la fecha de la boda a su gusto. Se lo comunicaré. Y mañana podremos firmar las escrituras y los traspasos de la nueva sociedad. De acuerdo. Y así liquidaremos algunas cuentecitas que se atrasaron demasiado y que importan unos miles de pesos. Sí, señor. Me saluda la señorita Carolina. Sentí mucho no verla. Está arriba en su recámara, seguramente durmiendo. No me pareció prudente avisarla. No. Mejor que no sepan ni de lo que hemos tratado. Adiós, señor Monroy. Buenas noches. En mi vida, si tú quisieras aliviar esta herida, yo te ofrendara la piedad que me queda y te entregara lo que nunca se entrega. Quisiera acercarte a mi lado, si tú quisieras compartir mi pasado, yo te cantara como nunca he cantado y te besara como a nadie he besado. Si tú quisieras acercarte a mi lado, si tú quisieras compartir mi pasado, yo te como nunca he cantado y te besara como a nadie he besado. Si abres esa puerta, si hablas con él y reanudas lo que nunca debió existir entre ustedes dos, iré a la cárcel. Mi situación no la puede salvar nadie, más que el hombre con quien debes casarte. No sale. Pues es que a lo mejor ni hay nadie en el cantón, ¿no? ¿Por qué no llama, Ramón? Voy a tocar. Esa es mi verdadera situación. Ahora que lo sabes, puedes hacer lo que gustes. O casarte con el hombre que te conviene, o ese quintopatiero, la ruina total de tu padre. Entra en mi despacho. ¡No salgas! Después hablaremos.
¿cómo es posible tú, Ramón Vallarta? Pasa, hombre, pasa. Ay, es una de las mayores alegrías de mi vida el verte otra vez libre. Muchas gracias, don Roberto. A mí también me da mucho gusto verlo. Sí, ¿eh? ¿Y cómo hiciste para salir de allí? Siéntate, hombre, siéntate. Gracias. Pues, salí por las buenas. Hubo un alma noble que me ayudó, y aquí me tiene otra vez, dispuesto a rehacer mi vida y ser como Dios manda. Así me gusta. Cuando tu mamá me pidió la fianza para que salieras, no pude servirla. Pero si ahora me necesitas, puedes disponer de mí. Se lo agradezco mucho, don Roberto. Solo vine a saludarlos, a usted y... a Carolina. ¿Qué, no está? Pues la verdad, Ramón, yo acababa de llegar cuando tú llamaste. ¿No estará durmiendo? No sé. A lo mejor he ido al cine con su novio. ¿Con su novio? No sabía. Sí. Todas las tardes sale con él de compras, preparando las cosas para la boda. Y luego van al cine o a cenar juntos. Carolina va a ser una buena boda, porque él es un hombre de mucho dinero y que la quiere. En el fondo, me duele decirte esto. Pero como tenías que enterarte, es mejor que lo sepas por mí que por otra persona, ¿no crees? Una ilusión más que se rompe. Quizá no debí salir de la cárcel. Allí al menos tenía la esperanza de que el amor puede ser eterno. Así son las mujeres, muchacho. No hay que fiarse mucho de ellas. Tu situación y el tiempo lo cambiaron todo. Ya, no te preocupes más de ello. Y a vivir, muchacho. ¡A vivir! Aquí. Pero no saludas a Ramón. Ha salido de la cárcel. Y ya ves, lo primero que ha hecho ha sido venir a vernos. Lo primero no. Antes fui a dar un beso a mi madre. Ese cariño, por lo menos, no me ha traicionado. Te esperaré toda la vida. Eso me dijo cuando entré allí la única mujer que he querido de veras. Y te esperé. Mentira. Pasé años, meses, muchas noches enteras sin dormir pensando en cómo me haría digno de ese cariño y de esa mujer. Y cuando llego con el corazón lleno de felicidad para decirle, ya estoy aquí, junto a ti para toda la vida, dispuesto a ser otro hombre y merecerte, me encuentro con que va a casarse y que aquella promesa fue solamente una mentira más. No. No es un reproche. Es... es que me ahoga la amargura y... bueno, no les molesto más. Supongo que ahora lo que debo hacer es felicitarte, ¿no? Que seas muy feliz, Carolina. Buenas noches. No te vayas, Ramón. Yo te explicaré. No tienes que explicarme nada. Todo lo comprendo. Un día, ¿te acuerdas? Fuiste a venderte a mí por dinero. Pero yo que te quería, me porté contigo como creo que deben hacerlo los hombres. Entonces tenía dinero y creía en ti. Hoy soy pobre y no puedo pagarte. Otro habrá comprado lo que ofrecías con el pretexto de que era para salvar a tu padre. Cuando tuve dinero, creí que no servía para nada. Qué equivocado. El dinero sirve para lograr el amor de mujerzuelas como tú. Tranquilízate, nena. Tranquilízate. Anda. Acuéstate y duerme tranquila. Que tu padre vela por ti y por tu felicidad.
casa del señor presidente de la Cámara de Comercio? Pues yo no es que sea presumido, mano, pero en tu caso me amarraba un nudo en el corazón y le daba su R.I.P. al asunto. R.I.P. Reivindicación y progreso. No puedo, Javier. Tú no sabes lo que es querer como yo la quiero. Pues quién sabe, mano. Uno también tiene su corazoncito. Si supieras cómo me dominaba el ansia de verla, de abrazarla y decirle: Carolina, espérame. Voy a trabajar para ti honradamente. Tu cariño me dará fuerzas para luchar. Dentro de poco tendré dinero y te ofreceré la situación que tú mereces. Y ahora, ya ves. Pues sí, mano. Y ya ves, te traicionó. ¿Nos tomamos las otras? Pues ya llevamos 6 y aquí no me fían. ¿Tú traes lana? Ni quinto. Pues se me hace que vas a volver a la Penny, pero conmigo. De alguna manera pagaremos. Oiga, sirva las otras. Sí, señor. Bueno, pero ¿con qué vamos a pagar? No te preocupes. Te quedas tú empeñado y yo me voy. No, hombre, empeñado. Si no soy reloj. ¿Qué disparan? Chiquito, qué rápido hablaste. Pues, nomás le haces al tartamudo cuando tienes que pagar, ¿no? Son los que iban con él, ¿verdad? Ajá. ¿Qué toman los señores? Que cada quien paga lo suyo, yo no quiero nada. ¿Y usted? Lo mismo que mi cuate. A mí igual que los señores, pero al tiempo. ¿Ya viste? Tenía que venir aquí. Vamos. ¿Por qué? Va a creer que le tenemos miedo. Pues... hace un rato le hablaron por teléfono, don Pancho. Pero no estaba usted aquí. Me fui a cambiar de ropa. ¿Quién me llamó? No sé. Al mesero no se le ocurrió preguntar. Ah, qué mesero más idiota tienes. Y ustedes tres, idiotas y cobardes. Qué bien quedaron antes, ¿eh? Con que echándome una manita, ¿no? Pepe... ¿Quién es Pepe? Pepe, ¿dónde busco? ¿Qué? Usted sabe que a la hora de los cocolazos nunca corremos, pero solo nos entró la temblorina y... Pues mire, don Pachito, pues yo le voy a hablar a lo macho, ¿no? Nosotros estábamos ahí parados y cuando vimos la cosa, ¿verdad? ¡Cállense, gallinas! ¿Cómo huelen? Claro, gallina. Siempre ando quedando mal por culpa de este par de imbéciles. Oiga, joven. ¿Qué hubo? ¿No acepto un trago de... un amigo? Invitada, no. Se la juego. Las copas de todos. ¡A darle, que es mole de olla! Un té. Se puso malito. Tequila. ¿Qué? ¿Juega? Pues luego. Hace mucho tiempo que no le doy al cubilete. ¿Que en la cárcel no se juega? Allí los dados son redondos. Y cargados. Como las pistolas. ¿Sabe que me gusta su decisión? Su carácter. Le propongo una cosa. ¿Viene? Además de las copas, si gano yo, se me van de la casa por las buenas mañana mismo. Si gana usted, le perdono lo que me debe. No, gracias. Van nada más las copas. ¿Miedo? Precaución. Vamos a ver quién sale. Ah, Chihuahua, un 10. Un rey. Usted sale. Póker natural. 3 tiros a 3 caballos. De acuerdo. Yo pongo tiro. Full de damas con reyes a la primera.
Buen tiro. Tres haces, perdí. Llevo uno, usted pone tiro. Tres reyes a la primera. Déjalos. Pues los dejo, tres reyes a la primera. Tres haces. Llevo dos por nada. Lo siento, amigo, este arroz ya se coció. No fue mucho. Par de reyes. Eso lo saca cualquiera. Cállate, no lo vayas a poner nervioso. Aquí ya perdió. Levántelo usted porque a mí me tiembla la mano. Mira, 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 me tiembla la mano. Full de haces y reyes a la segunda. Mátelo si puede. Voy con mi hacha. Cuatro damas. Siempre fui galante con ellas. No podían abandonarme en esta ocasión. 2-1 a su favor. Pongo tiro. Qué silbido tan simpático. ¿Verdad que sí? Cancha. Tres haces a la primera. Tres haces a la primera. Vas a estornudar. Haces y dieces. Dos pares. Gano yo. Empatados a dos. Va el último. Bueno. Diga usted. Sí, señor. Un momentito. Don Pancho, le hablo por teléfono. Con permiso. Un lado. Bueno. Ah, ¿qué huele? Sí. Sí, ya me dijo. Mañana firmaremos. ¿Para la boda? Sí, Monroy. Que su hija Carolina señale el día. Ya sabe usted que es la gran ilusión de mi vida. Estoy dispuesto para cuando ella quiera. Uh-huh. De acuerdo. Buenas noches, Monroy. Perdone la interrupción. Vamos a la última. Antes dijo que me jugaba usted el alquiler de la casa. ¿No es eso? Uh-huh. Aprovechando que estamos empatados, ahora sí se lo juego. Hecho. Unas y cuatro sombrillas. Oiga, joven. Los mirones son de palo. ¿Entonces ya no puede uno ni hablar o qué? Claro que no. Pues si no puede hablar, cantinero, dele un coñac. Así mientras bebe, no habla. ¡Dos coñacoas! Tres. ¿Tres qué? Tres haces, patrón. Y cuatro coñac. Y van dos tiros. ¿Qué haces? Servir, ¿no? ¿Haces del verbo hacer? No, del verbo hacer, ¿no? ¡Quietoso! Tres reyes. ¿Qué? ¿Ya no silba? Pues es verdad. Se me olvidaba. Full, tres reyes con dos damas. Y le falta un tiro. Pues me quedo con las damas, no se me vayan a enojar. ¡Qué galante!
puede usted levantarlo porque a mí también me tiembla la mano. Yo gano. ¿Y quién se lo está negando? Supongo que me dará un recibo. ¿Cuál recibo? ¿Cómo cuál recibo? Uno que me garantice que estamos a mano en el alquiler de la casa. ¿Que no basta con mi palabra? No. Su palabra no puedo enseñarla cuando vaya al cobrador. ¿Duda usted de ella? Sí. En el poco tiempo que tengo de conocerlo, ya me he podido dar cuenta de quién es usted. ¿Le está usted ofendiendo? Tómelo como quiera. Esa es mi opinión. Una opinión muy acertada, porque no pienso darle ningún recibo. ¿Quién sabe qué trampas habrá hecho para ganar? ¿Cómo trampas? Guárdese su dinero y esa mujer que acaba de comprar con él. Ahora sí me arruinaron. Me van a cerrar el negocio. ¿Dónde te dio? En el brazo. Vámonos. No quiero comprometer a este hombre. Ya te dije que de alguna manera pagaríamos la cuenta. Bueno, se lo cobraré a don Pancho. La documentación está clarísima. Podemos firmar ahora mismo. Me da usted los cheques y avisamos al banco para el traspaso de cuentas. ¿Eso es lo correcto? Sí, pero yo quisiera antes que su hija Carolina me diera su conformidad. O mejor dicho, su palabra de casarse conmigo en la fecha que convengamos. No sea que después... De eso ni hablar. Voy a llamarla. Nada menos anoche me decía que estaba deseando que llegara este momento. ¿Un cigarrillo? Gracias. ¿Don Cosme? No, gracias. ¿Llamaba usted, señor? Dile a la señorita que venga. No está en la casa, señor. No puede ser. Con permiso. Voy a ver si me dejó algún recado. Oiga, don Pancho, ¿no se ha dado cuenta de que la firma de usted de los cheques que vamos a entregar al señor Monroy está un poco ilegible? ¿Algo confusa? Claro que me he dado cuenta. El que no se ha dado cuenta de mis verdaderas intenciones, por lo que veo, es usted. Tiene usted razón. No me había dado cuenta hasta ahora. ¿Por qué no me avisaron antes que la señorita no estaba? Creí que usted estaba enterado, señor. ¿A qué hora salió? Esta mañana cuando me levanté, miré la puerta de su recámara abierta. Entré y ella no estaba. Me olvidé avisar a mi hija. No sé, habrá ido a casa de su tía o con alguna amiga. Podíamos ir firmando y después... No tenga usted cuidado. Yo no tengo prisa. Con regresar mañana. A mí me gusta tener mucha formalidad en mis negocios. Es que van a venir unos acreedores y yo esperaba con su cheque. Que regresen mañana, como nosotros. ¿No lo cree correcto? Más tiempo he esperado yo a que usted convenciera a su hija. Está bien. Ah, y ahora que me acuerdo, ¿qué relación o grado de amistad tiene la hija de usted con un tal Ramón Vallarta? ¿Vallarta? Ah, puramente superficial. No, mejor dicho, ni eso siquiera. Vallarta fue ayudante de mi contador hace algunos años, pero era un atolondrado, un cabeza loca. Salió de mi casa para dedicarse a operaciones delictuosas. Acabó en la cárcel. Mi hija le conoce apenas de vista, eso es todo. Muy bien, Monroy. Hasta mañana. Ah, y procure no olvidarse decirle a Carolina que estaremos aquí a las 11. Sin falta. Sí, descuide. Hasta mañana.
Tú sabrás por qué, Rosita. Pero la verdad creo que no deberías posponer más mi entrevista con tu mamá. Quédate aquí, que no nos vean llegar juntos. ¿No tienes confianza en mí? ¿Te parecen poco los meses que llevamos de relaciones? No me entiendes, Carlos. Estoy más deseosa que tú de que hables con mi mamá. Es que, como ahora ha regresado mi hermano de viaje, prefiero esperar unos días. Es que yo necesito conocer a tu mamá y a tu hermano. ¿Crees, Rosita, que si yo no pensara en serio, insistiría tanto en querer conocer a tu familia? Carlos, hoy mismo hablaré con ellos, te lo prometo. Pero antes, quisiera contarte algunas cosas de mi vida. Lo único que necesito saber de ti es si me quieres. Demasiado sabes que sí. ¿Me hablarás hoy en la noche? Claro, cómo no. Adiós, mi vida. Desde la última vez que usted hizo la caridad de verme, doctor, me siento mucho mejor. Naturalmente, doña Blanca. Y así seguirá. Dentro de unos días regresaré a visitarla. Gracias. Le acompañaré. Gracias. Pase usted. Buenos días, doctor. Buenos días, Rosita. Gusto en saludarla. Con permiso, gracias. Doctor, necesito saber la verdad. Lo de usted cicatrizará en unos cuantos días. No tiene importancia. En cuanto a su mamá, es una enfermedad crónica que viene de hace mucho tiempo atrás. Y hay que cuidarla. Mucha atención, alimentos sanos. Lo mejor sería un cambio de clima. Mala enfermedad para pobres. Lástima que no trabaje usted en una negociación de esas que tienen seguro social. Eso les ayudaría mucho. Tendré que procurarlo. ¿Cuánto le debo? Cuando trabaje arreglaremos eso. No se preocupe. Ya hay otros que pagan por los que no tienen. Gracias. Me tranquiliza saber que mi mamá no está tan enferma como yo creía. Mire, Ramón, mi deber me obliga a decirle a usted toda la verdad. Su mamá está muy grave. Yo declino toda responsabilidad. Es necesario internarla en un sanatorio. Hasta luego, Ramón. Nada. Que pronto estarás bien, mamacita. Nada más que te cuides un poco y... ¿Es todo? ¿Pero por qué se preocupan tanto, sí? Ya ven que yo no tengo nada. A los médicos, cuanto menos caso se les haga, mucho mejor. ¿Y ahora qué vas a hacer, hijito? Buscar trabajo lo antes posible. Ya tengo aquí anotadas en el periódico varias direcciones que voy a visitar hoy mismo. Qué bueno. Que Dios te acompañe. Cuídala mucho, hermanita. Nos vemos, jefa. Ya verá cómo todo sale bien. Por algo soy ya como usted quería que fuera. ¿Cuánto pretende usted ganar? Lo que sea, señor. Necesito trabajo. Pues empezará mañana mismo. ¿Cuál es su nombre? Ramón Vallarta, para servirlo. Lo malo es que el puesto que tenía disponible ya ha sido ocupado. Me lo figuraba. Sin embargo, le ruego que acepte esta ayuda. Perdone, señor, pero no pido limosna. Pido trabajo. Muchas gracias.
vida. Perdone, ¿es usted el señor Ramón Vallarta? Sí, señorita. ¿Qué desea? Necesito hablarle unas palabras. Dígame. ¿No le importa que demos una vuelta en mi carro? Así podríamos hablar mejor. ¿Miedo? No soy más que una mujer. ¿Ya está más tranquilo? No mucho. ¿Me va a raptar? Ojalá. ¿Por qué ojalá? Porque un hombre atrevido, valiente y galante como usted merece ser raptado por una mujer como yo. No, hombre. Por lo que veo, no me va usted a dejar ni la oportunidad de ser yo quien le haga el amor. Tengo referencias suyas y deseaba conocerle. Eso es todo. Pues ha utilizado usted el medio más directo. ¿Y a dónde vamos? ¿Se puede saber? Es mejor que me lo diga de plano. Le advierto que si es una emboscada, no voy a oponer la menor resistencia. ¿No se fía de mí? Ya ve que sí. ¿Podríamos tomar una copa en cualquier ladies bar? Imposible. No tengo dinero. Yo lo invito. No acepto dinero de las mujeres. Como no sea del millón para arriba. Entonces, ni modo. ¿Cómo? ¿No tiene usted ni un millón siquiera? Hablaremos aquí. ¿Un cigarrillo? Eso sí. Yo se lo encenderé. ¿Por qué no en mi boca? Porque así es más sabroso. ¿Qué le pasó en su brazo? Un accidente de trabajo. Ah, ¿trabaja usted en una cantina? Por lo que veo, está usted muy bien enterada. Sí, tengo un pajarito que me lo cuenta todo. ¿Fue quien me dio su dirección? Qué indiscreto. Es que me estaba viendo sufrir y se apiadó de mí. Por favor, no me siga hablando así, que vamos a chocar. Vamos a 10 por hora. Qué raro. Me pareció que llevaba usted mucha prisa. Aún no me ha preguntado usted quién soy ni cómo me llamo. ¿Para qué? Procede usted. Y perdone que se lo diga. Como las mujeres sin nombre. Muchas gracias por la indirecta. Tiene usted razón. Me ha vendido mi carácter, mi franqueza. Pero no me esperaba tan pronto una ofensa de usted. Le suplico que me perdone. Le dejaré en su casa. No soy un hombre pretencioso, pero tengo que suponer que usted se proponía conmigo algo que todavía no me ha dicho. Pues sí, me proponía ofrecerle trabajo. ¿Trabajo? ¿Usted? Sí, yo. ¿Cuánto quiere ganar? Si supiera que en mi situación esto ya es una broma bastante pesada. Le doy mi palabra de honor que no es una broma. Bien. ¿Qué clase de trabajo es? ¿Se puede saber? Un trabajo un poco peligroso, pero muy lucrativo. Y al que usted no es ajeno. Pues sepa usted, y dígaselo a quien la haya enviado, que esa clase de trabajo ya no la realizo. A pesar de la falta que me hace el dinero en estos momentos. Con que ya puede usted dejarme en mi casa. Si gusta. Usted gana. Me equivoqué. O la equivocaron. Ahora sí estoy convencida de que ese hombre me quiere, mamá. ¿Por qué no me contaste eso antes, hija? Porque quería estar segura de que tenía buenas intenciones, de que era un hombre serio y no como otros que han venido a mí. Pero le habrás contado tu pasado. Le habrás dicho que tienes un hijo. No, mamá. Quería convencerme antes de su cariño, pero varias veces se lo he dado a entender. Y es verdad que él quiere hablar conmigo. Yo tendré la obligación de contárselo todo. Que estuviste en la cárcel por culpa de un mal hombre. Y que Ernestito es fruto del engaño y la crueldad de aquel canalla. Muchas gracias por el paseo. ¿Amigos? ¿Por qué no? Me llamo Laura. ¿Podremos volver a vernos? No tengo inconveniente.
Sobre todo si no me vuelve a ofrecer trabajo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hubo, mi cobrador? ¡Qué bruto, mano! ¿Ya tienes carro? No seas baboso. Qué bueno que ya se te olvidó lo de Carolina. Ni la nombres. Antes me daba miedo contarle todo eso. Pero ya no. Debiste habérselo dicho inmediatamente, desde que empezaste a quererle. El hombre, mientras más clara ve el alma de una mujer, más la quiere. Están de mucho wiri-wiri, ¿eh? ¿Cómo sigue, doña Blanquita? Buenas noches, Rosita. Me dilaté un poco, madrecita. ¿Cómo estás? Mejor, hijo. ¿Qué? ¿No meriendan? Rosita, dales la merienda. No, no, si yo no tengo hambre. Lo digo por ustedes. Comí muy tarde. Me invitó Javier, ¿verdad? ¿Yo? Ah, sí, comimos como leones. Ay, qué hambre tengo. Entonces tráiganse unas sillas y siéntense aquí junto a mí. Pero, madrecita, si no tenemos sillas. Tienes razón, hijo. Cada vez tenemos menos muebles. Ya solo nos queda la máquina de coser. Y eso porque tenemos que usarla para vivir. Allí estaba nuestro piano. Qué lástima que hayamos tenido que empeñarlo. ¿Te acuerdas de nuestro piano, hijo? Ya no piense en ello, jefecita. Me gustaría tanto volver a oírte aquellas canciones tan lindas. Pues sí, pero... sin piano. No, si es por eso yo te puedo acompañar. ¿Se va? Pero si apenas voy llegando, ¿no? No, de veras, si quieres, yo te acompaño. No habrá piano, ni dinero, ni merienda, pero pues... El dinero no es la vida, hombre. Es tan solo vanidad. Con permiso, Rosita, voy a tocar la máquina de coser. La vida, aunque a veces lo parezca, el dinero no es salud, ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. ¿Cuántos hay que tienen mucho y les falta en su existencia un cariño de verdad? Y son esclavos del rencor. Cierto que tiene un gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrá vencer ni conquistar al corazón, ni hoy ni después. El dinero no es la vida, por lo menos no es la mía. En mi caso, la razón de mi existir solo eres tú. Cierto que tiene un gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrá vencer ni conquistar al corazón, ni hoy ni después. El dinero no es la vida, por lo menos no es la mía. En mi caso, la razón de mi existir solo eres tú. ¿Ha regresado de su viaje el señor Ledesma? Sí, señor, pero no sé si estará en la casa.
Espere un momento. Gracias. Carolina. Soy la secretaria del señor Ledesma. Usted dirá, señor. Pero... ¿Es al señor Ledesma quien quería usted ver? Sí. Necesita decirme el objeto de su visita. Darle las gracias. Él fue quien me sacó de la cárcel. Un momento, voy a anunciarlo. Carolina. ¿De verdad eres la secretaria del señor Ledesma? ¿Vas a empezar a insultarme? Mejor es que te calles y veas por tus propios ojos cómo me vendo yo, trabajando para ganarme la vida. Pase. Señor Ledesma. ¿Cómo le ha ido, señor Vallarta? Quería darle las gracias por todo lo que ha hecho usted por mí. No he de quedarlas, amigo Vallarta. Con un abrazo quedamos en paz. Siéntese. Gracias, señor Ledesma. A usted le debo mi libertad. No, no, su buen comportamiento en la prisión, el hecho de que todo el dinero fuera recuperado y su sincero arrepentimiento son los que han decidido que haya usted salido libre. No. Si no hubiera sido por la fianza de usted... Bueno, ¿y qué tal en su nueva situación? Pues... buscando algún trabajo. Se me hace difícil encontrarlo. Sí, lo comprendo. Y ya ha hecho usted muy bien en venir a verme, porque quería prevenirlo. Hay alguien que lo quiere mal. No creo que encuentre usted por ahora ningún empleo de ayudante de contador como era su profesión anterior. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Todos los industriales, comerciantes y banqueros hemos recibido una circular previniéndonos contra usted. Eso le cerrará todas las puertas. Ya me imagino quién puede haber sido. Alguien a quien hice algunos favores. Pero no se preocupe, señor Vallarta. Algo arreglaremos usted y yo. Tengo un asunto en proyecto que dará buenos resultados. Me va a permitir que no sea más explícito. Pero mientras tanto usted tendrá algunas necesidades y yo tendré mucho gusto en que me acepte una ayuda. No, no, de ninguna manera. Se lo agradezco, pero no. Ya volveré cuando usted me indique. Bien, bien, como usted quiera. Entonces le suplico que dé su domicilio a mi secretario. Perdón, ¿hace mucho que trabaja con usted la señorita Monroy? ¿La conoce? Conozco a su papá. Tuvo un disgusto con él y parece que se fue de su casa. Vino a mí. La conozco desde niña, a ella y al padre. Aunque con él estoy un poco distanciado desde que descubrí ciertas irregularidades en sus negocios. Pero la hija no tiene la culpa. Es una gran muchacha. Carolina, toma nota del domicilio del señor Vallarta. Entonces yo le aviso. Y paciencia. He tenido mucho gusto en saludarlo. Muchas gracias, señor Ledesma. Me voy contento porque usted es humano de veras. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Su domicilio? ¿Ya lo has olvidado? Vivo en un quinto patio. ¿Te acuerdas? Está bien. Puede usted marcharse. ¿Quieres en serio que me vaya? Sí. Pues me iré. Pero no sin antes pedirte perdón por lo de aquella noche. El señor Ledesma me ha dicho que te has ido de tu casa. Y yo quiero creer que... Dime, ¿te vas a casar con ese hombre? No. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias, sin ningún interés de mi parte. Me has dado la mayor satisfacción de mi vida. Y ahora solo quiero que me perdones. Estás perdonado, pero... ¿Pero qué? Que hay cosas peores que no puedo perdonar. Que me negué a verte en la prisión el último año. Había pensado renunciar a ti por no sacrificar tu juventud esperándome. Fíjate si te quiero. No es cierto. Te negaste a verme porque querías a otra. ¿A otra? ¿En la cárcel? Sí. Aquella Gloria, la de las perlas, como la llamaban, que murió allí. ¿Te atreves a negarlo? Pero...
¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién me lo dijo? Esta carta, ¿vas a negarme que la escribiste tú? No. No voy a negarlo. Esta carta se la escribí a la pobre Gloria 3 días antes de morir. Nunca he dejado de quererte. Vete, Ramón. Es indigno. Y todavía tuviste la osadía de insultarme. No llores, Carolina. Es el mayor castigo que me puedes dar. A pesar de esa carta, nunca quise a aquella mujer. A la única mujer que he querido de verdad y seguiré queriendo, eres tú. Palabras, mentiras. Vete, Ramón. Vete de una vez. A las horas de trabajo no recibo visitas. No puedo, mamá. No llores, Rosita. Yo creo que se alivia pronto. No podemos engañarnos. Está muy mal. Lleva varias horas así sin despertar casi. ¿Y qué piensan hacer? Estuvo aquí el doctor y dijo que hay que internarle en un sanatorio. Cuando Ramón salió a ver si conseguía dinero, no estaba tan decaída y aún no regresa. No sé qué vamos a hacer. Chihuahua, si yo pudiera ayudarles en algo, pero pues... el sueldo no me alcanza ni pa... Bueno, voy a salir un momentito. Por favor, cuídela mientras regreso. ¿Te portas bien, cielo? Pero no se vaya usted a tardar, Rosita. No. Rosita, hija, cuando vayas a ver a Ramón, allá donde lo tienen preso, no le digas que estoy enferma. Hoy he soñado que vino a verme. Que estaba aquí conmigo. Hijo, Ramón, no hagas ninguna locura. Hazlo por mí, por tu madre. Tengo algo raro en tus ojos que me asusta. ¡No! ¡Hijo! ¡Era! ¡Secre! ¡Yúgule, Ramón Vallarta! Supe que saliste de la sombra y te andaba buscando, mi viejo. ¿Y yo a usted? Pues ni hablar. Yo contigo siempre juego. No hay pierde con buen gallo. No se me olvida aquel detalle, verdad de Dios. Necesito 1,000 pesos ahora mismo. ¿Cómo no, Ramoncito? De mi menda tú te mereces eso y mucho más. Nada más que en este momento no traigo ni quinto. Pero dentro de una hora te los puedo dar en mi casa. ¿Dónde? Esta es la dirección. Y me da mucho gusto. Ya te dije que te andaba buscando para agradecerte lo de la silenciada. Allá estaré dentro de una hora. Allá nos vemos. En mi casa esta noche apenas hay comida. Se necesitan cerca de 1,000 pesos para poder internar a mi madre. Así hemos vivido siempre y... eso fue lo que me hizo caer en aquellos tiempos, Carlos. Ahora, no me queda más que pedirte perdón por no habértelo dicho antes, pero temía perderte. Perder tu cariño sincero, honrado. El cariño que yo he buscado. No, ¿por qué has de perderme?
Al contrario, yo te daré el dinero que necesitas. Pero antes, podemos cenar juntos. Luego, nos iremos a un cabaret. Y luego... ¿Y luego qué? No creo que después de todo lo que me has contado, vayas a tener escrúpulos. Perdona, Carlos. Me he equivocado. No he podido convencerte de que, a pesar de todo, no soy una cualquiera. Pero piensa que si lo fuera, no habría venido a contarte la verdad. Te habría engañado y explotado sin compasión desde que te conocí. Eso sería si yo me hubiera dejado. Sí te habrías dejado. Tú no sabes el daño que puede hacer una mujer cuando se lo propone. Ni tanto. Ni sabes que la decencia, en una mujer que tiene un pasado como el mío, es un gran sacrificio. ¿Más? Sí, Carlos. Cuesta muy caro ser honrada. Muchas mujeres son decentes porque nunca les ha faltado nada. Y además, nunca han tenido ocasión de dejar de serlo. Pero hay una gran diferencia entre las mujeres que caen por hambre y las que caen por vicio. Yo te daré el dinero que necesitas, pero antes tienes que... Ven, dame un beso. ¡Déjame! ¡Dame un beso! ¡Déjame! ¡Déjame! Ese dinero también lo ofrecen los hombres que pasan por la calle. Es el dinero más fácil para una mujer. Pero yo te he querido demasiado para ponerle precio a mis besos. Solo un hombre que era más malo que tú me los robó una vez. Pero tú no tienes dinero suficiente para pagarlos. Y perdona que contigo haya pretendido yo ser una mujer honrada. No lo esperaba tan pronto. Es un bonito golpe de efecto, pero... lógicamente, tenía que ser así. Por eso me propuso lo que me propuso la otra noche. El secre vendrá al rato. Me telefoneó su visita. Podemos esperarlo juntos, ¿no cree? ¿Es usted su...? Su nada. No tengo nada que ver con él en el terreno que usted iba a suponer. Soy un socio suyo, como si dijéramos. Un socio muy lindo. Gracias. Y pretendía usted que yo ingresara en su sociedad, ¿no es eso? En la mía, sí. No me siga hablando, así que voy a tener que ir a esperar al secre en la calle. ¿Tan ingrata le es mi presencia? No, me parece maravillosa, pero... no puedo aceptarla. ¿Por qué? Porque ni estas manos tan lindas podrían sacarme la espina que llevo clavada. ¿Carolina Monroy? Yo soy más leal que ella. Recuerde que soy un hombre como todos. No, mejor que todos. Lo siento, Laura. Los besos de una mujer merecen ser correspondidos con una emoción que yo no puedo poner. Me basta con ponerla yo. Pero yo soy un hombre leal y nuestros caminos son muy distintos. Adiós. No te vayas. Te quiero a la buena. Yo puedo ayudarte. Sé que necesitas dinero. Y quieres que lo reciba de ti, ¿no? Ni en los tiempos de su pasado más vergonzoso fue capaz Ramón Vallarta de recibir dinero de manos de una mujer. Eso se ha hecho para el secre y otros como él. Calma, Ramoncito. Calma. Ya te dije, Laura, que este no era el camino a seguir. Y tú sabes muy bien que a fuerza ni los zapatos entran, mijita. ¿Qué pasa con ese rey de la carambola? Se me hace que la cárcel me lo está chicopalando, mi viejo. ¿No es eso? ¿Dónde está el dinero que le pedí? Creí que aquí lo encontrarías. Porque yo no tengo ni quinto. Pero te ofrezco un negocio. En la calle del Sur 42 hay un edificio muy hermoso. Un banco al que se puede entrar con la mano en la cintura. No le entro a esos negocios. Pues créeme que lo lamento. Porque hay un velador medio torpe al que con mucha facilidad se le puede poner un cuatro. Espero que mañana me tenga ese dinero. Nos vemos. Quieto.
sale, pero volverá. Es muy trucha para perderse tus besos. Y cuando eso sea, no te costará ningún trabajo sacarle de su corazón a Carolina Monroy. ¿Tú crees? Si no lo creyera, no estaba haciendo las cosas que estoy haciendo. Tienes que conquistarlo. Y que se sepa. Esa es la única forma de que la tal Carolina Monroy se case con el Milke de tu marido. Entonces, cuando Pancho esté casado con Carolina y contigo, la justicia lo obligará a que te entregue muchos miles de pesos. Business son business. La lana, mija. La lana. Y a propósito, dame esos 1,000 pesos para llevárselos a Ramón en tu nombre. ¿Pero tú crees que estoy loca? ¿Y eso qué? ¿A poco piensas que me los voy a clavar? Naturalmente. Ramón no toma dinero de las mujeres. No lo toma directamente. Pero si yo se lo doy... No te canses, Secre. Estás perdiendo tu tiempo. No te me subas. No te me subas. Aquí mando yo y tú obedeces. ¡Pachuco asqueroso! Dame los 1,000 pesos. Dámelos. Rápido. Mira tus 1,000 pesos. ¿Cómo te acerques, te mato? ¡Vete! ¡Vete inmediatamente! Está bien, Laura. Está bien. Ya me voy. Aquí la cortamos. Pero te vas a arrepentir de hacerle esto a un hombre como yo. Un nuevo despertar en mi agonía, un nuevo despertar en cada día. Qué triste despertar que todavía no he podido borrar el desengaño para mi voz. Lenta agonía, ay, y mi alegría tarda en llegar. Quiero llorar, sufro al cantar, porque soy pobre. Ay, sufro al cantar, porque soy pobre. Hoy quiero mitigar así mis penas, llorando mi pobreza noche y día. Riquezas no te ofrezco, vida mía, no podría, porque no tengo nada para mi mal. Ay, lenta agonía, ay, y mi alegría tarda en llegar. Quiero llorar, sufro al cantar, porque soy pobre. Sufro al cantar, porque soy pobre. Avenida del Sur 42, hay un edificio muy hermoso, un banco, al que se puede entrar con la mano en la cintura. Hay un velador muy torpe, al que es muy fácil ponerle un 4. Su mamá está muy grave, Ramón. Hay que internarla en un sanatorio. Yo declino toda responsabilidad. Sí, Monroy. Su hija Carolina señala el día. Ya sabe usted que yo estoy dispuesto para cuando ella quiera. En la calle del Sur 42
Un banco al que se puede entrar con la mano a la cintura. Un banco. Hay un velador muy torpe, al que es muy fácil ponerle un 4. Al que es muy fácil ponerle un 4. Al que es muy fácil ponerle un 4. Viejito. Ándale, en la casa nos vemos.
No cometas ninguna locura. Inspección General de Policía. Hay un ladrón en el Banco de Londres y México. Ustedes que aquí han intentado cometer un robo. Y lo raro es que no se han llevado ningún dinero. ¿Buscarían algún documento? Está bien. Señor Vallarta, haga el favor de sentarse. Me da mucho gusto verlo. ¿En qué puedo ser útil? Verá usted. Necesito pedirle perdón. ¿A mí? Anoche, desesperado por mi falta de recursos ante la gravedad de mi madre, me decidí a robar. Entré en este banco. Intenté abrir la caja. Busqué en las mesas de los pagadores. Y con un desarmador, forcé la cerradura de este escritorio. Cuando ya tenía los billetes al alcance de mi mano, fue usted, Vallarta. Sí, señor. Luego vi esa placa. Estaba robando al único hombre que me ha hecho el bien en la vida. Por eso he venido a decírselo a usted. Para que me devuelva allí, de donde me sacó. Porque soy indigno de haber salido. Pase. Perdón, señor Ledesma. El agente que investigue el asalto quiere hablar con usted. Hágalo pasar, por favor. Buenos días, señor Ledesma. Buenos días. El velador sigue en los separos de la delegación. Su coartada de que salió a la calle dejando la puerta abierta es infantil, inaceptable. Y no obstante, estoy convencido de que es un hombre honrado. Eso se verá después. Pero no hay duda de que tuvo un cómplice. Las huellas digitales corresponden a las de un tal Ramón Vallarta, que salió de la cárcel hace poco. ¿Vallarta? Sí, señor. Yo soy Ramón Vallarta. Y, efectivamente, aquí lo tiene usted. Lo que ocurre es que es uno de mis mejores amigos. Ayer estuvo aquí conmigo, se sentó en esa mesa y, claro, no es raro que hayan aparecido huellas de sus dedos. Y en cuanto a la investigación, el banco le suplica que la cancelen. No hubo robo ni daños. Y quién sabe si el asalto fue una alucinación del venador, al que sería muy humano dejar en libertad. Se lo ruego muy encarecidamente. Como usted guste, señor gerente. Muchas gracias. Son ustedes muy amables. Y la policía ha cumplido con su deber. Así lo haré saber a mis superiores. Con permiso.
Buenos días. Buenos días. ¿Por qué hizo usted eso, señor Ledesma? Para premiar su honrada sinceridad y su valentía, que no quiero que malogren la fatalidad. Y ahora siéntese, amigo Vallarta. Vamos a hablar muy claramente. ¿Conoce usted esto? Esto es una de las cosas que yo hacía en la cárcel con un amigo italiano que murió. ¿Y tiene usted la fórmula de esta fabricación? ¿La sé de memoria? Estos trastes que usted fabricaba por entretenimiento están hechos del primer material plástico que se conoce refractario al fuego. ¿Tanto así? Sí, señor. Y si tiene usted la fórmula en la memoria, haga el favor de traérmela por escrito cuanto antes. Vamos a patentarla y a montar inmediatamente una fábrica. Seremos socios en el negocio y se acabarán sus tribulaciones. Y ahora sí, tenga usted para atender a su madre. No me los rechace, que se los doy a cuenta de futuros beneficios, querido socio. Muchas gracias. Y ahora comprenderá usted que en lo de su salida de la cárcel hubo un poco de egoísmo por mi parte. Solo quería cerciorarme para hacerle la proposición de la clase de hombre que era usted. Y hoy me ha demostrado que es usted digno de tener fortuna. Porque a la fortuna hay que dignificarla, señor Vallarta. Hay que hacer todo lo posible para que sea un premio a la honradez, a la inteligencia y a los buenos sentimientos. Y ándele, vaya a consolar a su viejita. Sí, señor. Ha hecho usted dos obras de caridad. Ha salvado a mi madre y... Siga. Ahora puedo ofrecer a la mujer que adoro un porvenir digno de ella. Muchas gracias. Adiós. Buenos días. Buenos días. ¿Está la secretaria del señor Ledesma, la señorita Carolina? No está. ¿Y usted no sabe dónde podría encontrarla? Fue a comer aquí a la vuelta, a un restaurante allá a la izquierda. Gracias. De nada. Adiós. ¿Puedo sentarme? No. Hace varios días que la ando buscando para platicar con usted y... ¿Qué creo... quiere? Usted ya lo sabe, Carolina. La quiero a usted. Pero yo a usted no. Así es que... Un momentito. Quizá todavía se puedan arreglar las cosas. ¿Entonces esta es su última resolución? La última y la única. Ya he sufrido bastante con los negocios extraños de mi padre. ¿Y si lo supiera completamente arruinado y en la miseria? ¿O lo viera en la cárcel por sus malos manejos? ¿Qué haría usted entonces, Carolina? Llorar y desesperarme. Pero jamás venderme. Pues lo siento. Porque esos ojos tan lindos van a tener que llorar mucho. Tengo todas las acciones de la negociación de su papá en propiedad y las pruebas de sus chanchullos. Además, he comprado la hipoteca de su residencia. Le ruego que no siga hablando. Le suplico por última vez que se vaya. Veo que tiene usted una opinión muy rígida de la honradez, Carolina. Y usted una opinión muy elástica de la vergüenza. Váyase. ¿Puedo intervenir en la conversación? ¿Con qué derecho? Con el mío. No haga caso, Pancho. Siga. ¿Con qué derecho digo yo ahora? Perdóname. Este señor está aquí conmigo por mi gusto. No tiene por qué venir a molestarme. Es la última vez que me humillas, Carolina. Y ojalá que lo que estás haciendo no sea tu desgracia para toda la vida. Carolina. Déjeme sola y no se vuelva a poner más en mi camino. Ya vendrás a pedirme de rodillas lo que hoy te ofrezco por la buena. Vas a ver. Razón.
Aquí es, mamá. Verá cómo le va a gustar la casa. Donde a ustedes les guste, yo estaré encantada, hijos. Apóyese en mi brazo, que quiero que todos crean que entro con mi novia. ¡Qué hijo este! ¡Cuánta limpieza! ¡Qué lindo es todo esto! ¿Te gusta, mamá? ¡Qué bonito! ¡Qué triste es un quinto patio, hijo mío! Mi piano. Cuántos recuerdos. Gracias, Ramón. Mamacita, por favor. Me dijo que no lloraría. En este piano te acompañé tantas veces. ¿Contenta, mamá? Sí, hijo. Me han hecho tan feliz con todo esto. Voy al colegio a recoger a Ernestito porque ya es la hora de la salida. No me tarde. Mi viejita linda. Ramón. Rosita, al fin te encuentro. ¿Qué quieres? ¿Verte? ¿Hablarte? ¿Por qué no me has vuelto a telefonear? ¿Por qué había yo de hacerlo? Para que nos siguiéramos viendo. Para darte aquellos 1,000 pesos. Naturalmente, siempre que fueras amable conmigo. ¿O es que ya los conseguiste? Por lo que veo, sí. Has cambiado de situación. Déjame. Lo tuyo y lo mío se acabó. ¿Por qué se ha de acabar? Al contrario. Solo que ahora es más fácil. Si te vendes a otros por mejorar de posición, ¿por qué no te has de vender a mí? ¡Cobarde! No me hagas tangos, pues ¿qué te traes? ¡Que me dejes, te digo! Miren la mosquita muerte esta. ¡Déjame, no quiero nada contigo! ¿Qué pasó, amigo? ¿Y a usted qué le importa, baboso? ¿Baboso? Pero caballero. ¿Y qué? ¿Cómo qué? ¿Pues qué? Pues nada, pues qué. ¿Qué? ¡Traigan una piedra picuda! ¡Órale, rápido! ¡Suénale! ¡Suénale, órale! ¡Dale! ¡Aquí está, señor! ¡Ya! ¿Qué pasó, Rosita? ¡No, que no! ¡Ándale, levántese! ¡Levántese, que estoy muy cansado! ¡No puedo levantarlo! ¡Levántese! Bueno, ya está bueno. Pero ahí nos veremos. Ahí nos veremos. ¿Pero de verdad trae pistola? Ah, qué pistola. El poder de la prensa. Gracias, Javier. Gracias a usted, Rosita, por este abrazo. Es el momento más feliz de mi vida. ¿A dónde iba? Al colegio, a recoger a Ernestito. Pues dígale que desde este momento su papacito soy yo. ¿Qué? No, no quise decir eso, Rosita. Lo que quiero decirle es que... pues que yo soy hombre y no un hermano. No le entiendo, Javier. Que no me hable de usted. Que la quiero a usted desde hace mucho tiempo. Javier, pero es posible. Y yo que no me había dado cuenta de nada. Ah, ¿no se había dado cuenta? Pues no... yo pensé que usted... que yo...
Pues claro, que usted y que yo... Está claro. Pues clarísimo, Rosita. Ni yo sin enterarme. Ni yo tampoco. ¿Cómo? Sí, que usted, es decir, que tú y que yo... Su sombrero. Oh, no interrumpas, hombre. Gracias. Eso, pero no digas nada todavía de lo que acabamos de hablar. Pico de cemento, Rosita. ¿Vamos por el niño? Vamos por nuestro hijo. Y ella es la que tiene la culpa de todo, don Panchito. Ha sonsacado a Vallarta para que le den la torre a usted. Así se queda viuda y puede heredar su dinero. Y como pues yo no sé qué cuentas pendientes tiene usted con el tal Vallarta, pues no me extrañaría que de un momento a otro trataran hasta de eliminarlo. Está fácil. De eso me encargo yo ahora mismo. Pero conste que yo no he dicho nada, nada. No tengas cuidado. Yo pago esta vez. Lo que quieras. Ya no hace falta. Así acabamos de una vez. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lloras? Porque acabo de despedir la jefe. Estaba hablando más de lo debido. ¿Hablando? ¿De quién? Me dijo... ¿Qué? Que estuvo usted en la cárcel por... ¿Por ladrón? No lo decía yo. Lo estaban diciendo todas en el taller. Y tienen razón. Estuve en la cárcel. Esa desgracia he tenido. Aunque allí... aprendí a conocer las miserias de la vida... y a saber perdonar. Vuelva usted a su trabajo y diga en el taller que Ramón Vallarta es un hombre con un pasado que quiere borrar con su honradez y su trabajo. Sí, señor. Y perdóneme. Nadie volverá a hablar mal de usted delante de mí. Con permiso. Y que tampoco vayan a hablar mal de mí, ¿eh? Porque son puras y blancas como las plumas de cisne. Pero las dejo uno solas y le dan macizo al chisme. Yo las conozco. Si usted cree que yo debo irme... No se hable más del asunto, por favor. Cada quien a su puesto y olvidemos el incidente. ¿Y qué pasó con el pedido? Está bien. Puedes mandarlo. Y a ver si nos vas comprando otras batitas, ¿eh? Porque estas ya no aguantan, mira. ¿Cómo le va, señor Ledesma? ¿Qué tal? A ver, ¿usted es todo Vallarta? ¿Y lo han detenido? No tardarán en hacerlo. Tengo que ayudarlo. ¿Cómo? No sé. Ya encontraré la forma. ¿Y cree usted que se lo merece? Él no. Pero hay otra persona que yo no quiero que sufra por esto. No me tardo. Bien. Oiga, ¿todavía viene por aquí Pancho Robles? Es mejor que lo espere usted en otra parte. Usted es el de aquella noche. No, no vengo, son de pleito. Aquellos pueden darle a usted razón. Gracias. Oigan, muchachos, ¿dónde puedo encontrar a su patrón ahorita mismo? Ya no es nuestro patrón. Debe andar por ahí.
Desde que mataron a su vieja, andan líos con la policía. Gracias. Con permiso. Pásale. ¡Cerrado y zapatero! ¡Zapatero de qué! ¿Qué quiere? No, no se alarme. No vengo a pedirle cuentas, sino a tratar un asunto entre hombres. ¿Carolina? No. El asunto de Monroy. No quiero que don Roberto vaya a la cárcel y eso está en sus manos. Mire, Vallarta, no se meta. Monroy se quiso burlar de mí y de mí no se burla nadie. Usted es el que se está burlando de todos y es quien debe parar en la cárcel. De eso voy a encargarme yo. Ya está bien. Le he dicho que la próxima vez que me lo encuentre en mi camino... ¿Qué? ¿La próxima vez qué? Usted va a retirar la acusación contra Monroy ahorita mismo. Se lo estoy pidiendo por la buena. Y si no quiere, tendré que hacerlo a la mala. A la mala ya no me madruga. ¿Qué ha hecho usted, Monroy? Darle su merecido. Váyase, yo me encargo de esto. Váyase enseguida. ¡Pancho, Romero! ¡Se lo echó hasta el pico! ¡Córtese para que no lo agarre! ¡Tiene la pistola! ¡Romero! ¡Dame la pistola! Avisen a la Cruz Roja mientras yo me llevo al asesino. ¡Vamos! Lo merecía, pero no debió Ramoncito matar. Qué extraño que Ramón no haya venido a comer todavía. Ha de estar ocupado en la fábrica, mamá. Abuelita, mira un retrato del tío Ramón. Me lo dio un señor en la privada. Hablar contigo. Voy a salir. Tengo mucha prisa. Yo también quiero hablar contigo. Pero ahora no. Más tarde iré a la casa. ¿A dónde vas? A ver a Ramón. Está preso y me necesita. Nunca debí permitir que las cosas llegaran a este extremo. Lo quiero y lo he querido siempre. Nadie mejor que tú lo sabe. De eso quería hablarte. Yo hice llegar a tus manos la carta que Ramón escribió a Gloria cuando ella estaba a punto de morir en la prisión. Que le escribió como una obra de caridad. Papá. Anda. Andaré con Ramona. Que tenga el consuelo de tu presencia. Yo me quedo a esperar al señor Ledesma. Tengo algo que hablar con él. Anda, hija. Pase usted. ¡Visita! Ya ves, este es mi destino. Pero no me importa pasar toda la vida en la cárcel si tu fe y tu corazón están conmigo. Lo han estado siempre, Ramón. Solo te pido que vayas a ver a mi madrecita y que la tranquilices. Sí, Ramón. Ahí estaré junto a ella hasta que tú... Señorita, por favor. Adiós, Ramón. Mañana volveré. Adiós, mi amor.
Llévalo al despacho del jefe, quiere hablarle. Muy bien, acompaña a la señorita. El jefe quiere hablarle. Pase usted. No puedo menos que felicitarle en presencia de todos. Ha demostrado usted tener el corazón bien templado. El señor Monroy lo ha confesado todo y ha traído incluso testigos que le vieron a usted cuando recogió el arma. Gracias, Ramón, por todo. El crimen mayor sería que usted pagara por mí. Después de confesarlo todo, estoy más tranquilo. Ahora, le recomiendo mucho a Carolina. Ha sufrido tanto por mi culpa. Descuide usted, señor Monroy. Carolina es mi propia vida. Entre ella y yo haremos por devolverlo a usted a un verdadero hogar de paz y cariño. Y trataré de demostrar a las autoridades que usted obró por salvar mi vida. Gracias. Señor Vallarta, está usted libre. En paz. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor Dios, que nos dejaste las señales santas de tu pasión bendita, las sábanas santas. La paz de Dios, que tu cuerpo está santísimo cuando consiste tu hijo al lado de la cruz. Concédenos, Señor Dios, que hacemos, Señor, que por tu muerte y sepultura santa se lleva del alma de tu sierva en donde viene. Amén. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre mía. Leyó la noticia. No pudo soportarlo. Llamó. Tus ojos de clemencia se llenan profundo de la esposa, déjenme aquí con ella. Están marcados con el sello de la tierra. Mi viejita linda. Un fuego terrible la sacrificó. Entre todos te hemos matado. La sacrificó sobremanera. Respiran con ansia por el feliz momento en que el gran mito. Se apresure pues ese instante tan distinto que salgan breve a gozar de su esposo amado. Se presenten los juntos al refrigerio que dice sobre ella la perpetua. Madrecita linda, tus deseos se han cumplido. El premio de tu sacrificio está en esta familia que te lleva en su corazón a todas horas. Adiós, mamá Abraham.